sobre Elena y ello fue una mística favorecida por innumerables mensajes, sorprendente por su profunda afinidad con los secretos de Fátima, en 1917. Mensajes de la venerable Beata Elena y ello, de los años 1952 a 1955. Rusia será el instrumento del castigo. El materialismo es siempre más agresivo. Rusia esparcirá sus errores por todo el mundo. Rusia desatará todas las fuerzas del mal sobre todas las naciones y en algún momento destruirá la mejor parte de mi pueblo. Sufrirá la purificación, que será considerada como el flagelo más grave de la historia del mundo. Rusia esparcirá los nuevos errores por el mundo, promoviendo la guerra y la persecución contra la Iglesia. Roma debe pagar por sus errores y pecados graves. Italia, sede del Vicario de Cristo, será humillada. Vendrá una guerra nunca antes vista. Todas las naciones descenderán al campo de batalla. La guerra fratricida está cerca. El materialismo avanza. Vendrá una guerra que destruirá pueblos y naciones, los hombres caminarán sobre cadáveres. Entonces las tinieblas cubrirán la tierra porque está dominada por el mal. Las fuerzas del mal avanzan y las fuerzas del bien retroceden. Los hombres serán castigados según sus deudas a la justicia divina. Pecadores, los impíos serán destruidos, almas justas, los devotos de mi rosario no morirán, sino que sufrirán la pena de la muerte. Todos mirarán con el alma angustiada, el cielo se teñirá de rojo. La tormenta será de fuego y se desatará por todo el mundo. La Iglesia estará muy atormentada. La tercera parte de los hombres se salvará. La hora actual es una de las más terribles para la humanidad. Mis ministros ya no predican el Evangelio. El mundo se ha convertido en una vasta tumba de muertos y moribundos. La inocencia de los niños es objeto de trampas. La juventud se pierde en el escándalo y el desorden en la impureza. Aquí está la salvación de estos males. Pero el mundo no escucha. El mundo puede salvarse en parte solo con sufrimiento y oración. Estas advertencias no deben ser enterradas, sino que deben ser guardadas con celo, para que la nueva generación, es decir, los sobrevivientes del gran flagelo, sabed que los hombres y los pueblos han sido advertidos a tiempo para volverse a Dios.